Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y el día de hoy me pasaron un videazo. Perú tiene litio, uno de los minerales más cotizados en la actualidad. Se utiliza para hacer baterías, para los carros eléctricos, para hacer cosas de celulares, tecnología y un montón de cosas. Entonces, Perú tiene litio, bueno, por montones. Entonces, vamos a ver eso. No lo he visto porque mucha gente piensa, no, investiga antes de ver los videos. No, esto es video reacción, amigos. Aquí no se han visto los videos. Vamos a darle play. En lo profundo de los salares de Perú, bajo la aparente simplicidad de la tierra, se esconde un tesoro que amenaza con transformar el curso de la historia económica mundial. El litio, conocido como el nuevo oro blanco. No sabía que era blanco, yo pensaba que el litio era gris, te lo juro. Por alguna razón en mi mente, yo pensaba que el litio era gris, pero es blanco. Es exagerado compararlo con el petróleo, ya que su importancia en la economía futura se eleva a proporciones estratosféricas. ¿Qué secretos guardan los...? Me gusta. Nuevo oro blanco. Perú con el nuevo oro... No, ya va. Perú está lleno de oro blanco, no sé. Por ahí va el título. Nuevo oro blanco en Perú. Ya está. Los salares de Arequipa, Moquegua y Tacna. Y cómo Perú se convierte en el epicentro de esta revolución. Epicentro, nada más y nada menos. Litio bajo los salares de Perú. ¿Están hablando de los salares de Cusco o de los salares del mar, ¿no? Vamos a ver. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMMET, ha revelado una verdad oculta debajo de la aparente simplicidad de los salares peruanos. A ver. Especialistas afirman que áreas en Arequipa, Moquegua y Tacna contienen reservas de litio en forma de salares, con valores que oscilan entre 10 a 1.200 partes por millón. ¡Wow, brother! Una locura. Para lo que se va a usar el litio de aquí en un futuro, el Perú tiene asegurado por lo menos materia prima, pero ¡puf! Jorge Acosta, director de Recursos Naturales y Energéticos del INGEMMET, insta a una mayor exploración para desentrañar estos tesoros enterrados y aprovechar los cimientos de litio y otros minerales críticos. Los mapas metalogenéticos elaborados a escala 1 a 250.000 por el INGEMMET se convierten en el mapa del tesoro para los exploradores modernos. Estos mapas no solo revelan la presencia de litio en muestras de roca y sedimentos en diversas regiones peruanas, incluyendo Cusco, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, sino que también... Los lugares principales del Perú están llenos de litio, qué locura. O por lo menos eso es lo que parece ser. Indican concentraciones notables, entre 500 a 3.000 partes por millón. ¡Buah! Una riqueza latente que podría alterar el equilibrio económico mundial. Podría alterar el equilibrio económico mundial. Es que claro, si hay algo demasiado demandado a nivel global, como lo es el litio para toda la tecnología actual y futura, y este país tan impresionante como es Perú, que tiene de todo, resulta que tiene más litio que cualquier otro. Es una locura. No sé si más litio que cualquier otro, pero en abundancia. Al parecer lo que dicen acá, por lo que parece ser, tiene más litio que cualquier otro país. Es una locura. Jorge Acosta destaca la posición crítica del litio como mineral esencial para la fabricación de dispositivos de alta tecnología, claro, aplicaciones en la defensa nacional e industrias que dependen de tecnologías en riesgo de interrupción. Se suma a la lista de minerales críticos no explotados en Perú, junto con el cobalto, aluminio, níquel, cromo y manganeso. No explotados, ojo, todo eso que tiene Perú es no explotado, o sea, como que no le están sacando el debido provecho. Así que pónganse las pilas, amigos. El litio se levanta como protagonista en la transición hacia energías limpias, la reducción de la huella de carbono y la adaptación al cambio climático. Bien. En el corazón de esta revolución se encuentra el proyecto Falchani en Puno. Con recursos medidos e indicados de 5,53 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente, se posiciona como uno de los depósitos no contenidos en salares más grandes del mundo. Corporaciones de todo el mundo, especialmente inversores coreanos, buscan establecerse en Perú, aprovechando la fiebre del litio. Buscan establecerse, quiere decir que van a venir a invertir acá, van a colocar acá sus fábricas, sus cuestiones. Está bueno, ¿eh? Eso está bueno, eso es un cambio positivo.
de nuevo van a salir, ay, pero van a apoderarse del Perú, que no sé qué. No necesariamente. Van a traer su conocimiento y su tecnología para el Perú. Y si Perú, si los peruanos son pilas, como sabemos que lo son, van a empezar a copiar, van a empezar a aprender y van a hacer su propia versión de todo eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo sé que sí. Yo estoy segurísimo que sí. Vamos a ver, vamos a ver. La STX Corp, una corporación surcoreana, se suma a esta fiebre con acuerdos para desarrollar minas y comercializar concentrados de mineral. Este acuerdo, con inversiones comprometidas en una mina peruana que albergaría alrededor de 20 millones de toneladas de reservas de litio, señala una nueva era para la economía peruana, la STX Corp. No solo planea la explotación de minas en Perú, sino también la comercialización de concentrados de litio de operaciones brasileñas. La ambición es clara: suministrar materia prima a las principales empresas nacionales e internacionales de baterías secundarias. A fin. Otra cosa, que este tipo de energía es una energía mucho más limpia que, por ejemplo, cualquier otra, como por ejemplo el combustible normal, el petróleo, lo que sea. Esto es mucho más limpio. Y eso está bueno. Y también igual de potente. Ojo. Fines de septiembre, Macus. Bueno, quizás no igual, un poco menos potente, pero bastante potente. Y cada vez se desarrolla más tecnología para que sea igual o más potente incluso. Sunny Yellow Cake, filial de American Lithium, ingresó el estudio de impacto ambiental semidetallado para el proyecto Falchani. Se proponen 420 plataformas de perforación con una profundidad de 300 metros y se espera la aprobación en no más. Parece nieve, pero es sal. ¡Qué locura! Con una profundidad de 300 metros y se espera la aprobación en no más de 6 meses. La evaluación del estudio de impacto ambiental podría llevar hasta principios de 2026, con la construcción de las instalaciones de la mina planeada para principios de 2027. Ah, mira, no está tan amplio el rango de tiempo que van a estar ahí haciendo todo esto, ¿eh? Del 2026 al 2027, o sea... Perú se encuentra en la vanguardia de la revolución del litio, con potencial para explotar este recurso durante al menos 40 años. ¡Uf! Tiene litio para 40 años. Del que se conoce, porque capaz tiene más por ahí, no lo han descubierto. Increíble. 40 años mandando litio para todos lados. ¡Qué locura! Perú tiene el potencial de explotar litio durante 4 décadas. Con posibles reservas de 3 a 4 millones de toneladas de carbonato de litio, se estima que al menos la mitad podría convertirse en reservas probadas. El yacimiento Falchani en Puno se perfila como el epicentro de esta riqueza, con una producción anual proyectada de 50.000 toneladas de mineral. Cabe destacar también que el sur peruano, con salares como el de Salinas en Arequipa, se convierte en un área de interés. La comparación internacional sitúa a Perú en una posición privilegiada, con recursos... ¡Ojo! Internacionalmente están situando a Perú con una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque todo esto que tiene no es común a nivel internacional. ¡Qué locura! ¿Eh? ¡Qué locura! ¡Qué impresionante! No me deja de sorprender las cosas que el Perú tiene para ofrecer a nivel económico. Es que si Perú se pone las pilas, se come el mundo. En sentido figurado, no lo tomen tan literal. Recursos de litio 8 veces superiores a los encontrados en los salares de Argentina, Bolivia y Chile. El triángulo del litio, que abarca estos 3 países, podría convertirse en un cuadrilátero con la inclusión de Perú. Mucho compara el litio en roca dura con el emplazado en salmueras, resaltando que Perú posee recursos de litio con valores máximos de 4.000 partes por millón, hasta 8 veces superiores a las leyes en los salares sudamericanos. ¡8 veces más cantidad que lo normal! Eso es lo que quiere decir. Impresionante. Proyecto Falchani, con sus 5.5 millones de toneladas de carbonato de litio, se presenta como el puntal de esta riqueza. Con el inicio de su operación, se espera no solo satisfacer la creciente demanda mundial, que se proyecta crecer a 3,8 millones de toneladas en 2035, sino también generar un valor agregado a la cadena de producción del litio.
Este descubrimiento del litio en los salares de Perú no solo representa una revolución económica, sino también un desafío y una oportunidad para el país. Un desafío y una oportunidad. Bueno, todos los desafíos son realmente oportunidades si lo vemos de esa forma. Mira, yo veo esto, que aquí va a haber un salto económico, va a pegar el Perú si aprovecha todas estas cosas que tiene. La demanda global de litio no muestra signos de disminuir y Perú se encuentra en una posición única para abastecer este preciado mineral. Sin embargo, el camino hacia la explotación responsable del litio debe ser cuidadosamente trazado para garantizar que Perú no solo sea un proveedor líder, sino también un modelo de prácticas mineras éticas y sostenibles. Claro, eso es importantísimo. El tema de la minería ilegal se tiene que cuidar sobre todo un montón más, sobre todo con este nuevo descubrimiento, ya que sabemos que la minería ilegal no respeta la naturaleza, pero en lo más mínimo. Entonces, por lo menos la minería privada está obligada a respetar la naturaleza dentro de los márgenes establecidos, más allá. Obviamente van a explotar lugares, van a destruir algunas montañas y cosas, pero tienen la obligación tienen un freno estipulado por las autoridades. En cambio que las ilegales son ilegales, ¿qué freno van a tener? Si saben que están haciendo cosas que no deben. A ver. Litio, el nuevo oro blanco, está listo para transformar a Perú en una potencia económica mundial. La pregunta que queda en el aire es, ¿está Perú preparado? Me gustó esto. Voy a repetirlo porque quiero escucharlo por segunda vez. El nuevo oro blanco está listo para transformar a Perú en una potencia económica mundial. Con eso me quedo. El nuevo oro blanco está listo para transformar a Perú en una potencia mundial. Está ahí. Ahora depende del Perú aprovechar esta oportunidad. Eso es lo que quiero que quede grabado en las mentes. La pregunta que queda en el aire es, ¿está Perú preparado para asumir este papel y liderar la revolución del litio? Buenísima la pregunta. ¿Qué crees tú? ¿Está el Perú preparado para dar ese salto? ¿Está Perú preparado para todo lo que tiene y la demanda que le va a venir? Yo siento que no. Perdonen, pero yo siento que aún no está preparado, pero puede aprovechar otras naciones que sí están preparadas, como por ejemplo lo dice acá Corea y otras que están interesadas y que esas sí ya están preparadas, venir, traer, ¿entiendes? Ellos aprender cómo es y luego ya ahí sí están preparados y ellos hacer su propia versión, que es lo que siempre han hecho los peruanos. Históricamente un peruano ve que algo funciona y lo replica y lo hace incluso hasta mejor. Entonces, yo sí considero que el Perú actualmente no está preparado, pero como este mundo está interconectado, hey, tengo esto, vamos a aprovecharlo y de paso me enseña. Cuando me enseñe, yo hago mi propia versión. Y ahí Perú va a estar preparado. Tiene que aprovechar. No podemos reinventar la rueda. Aprendamos de lo que ya hay y mejoremos y avancemos y hagamos nuestra propia versión. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. ¿Cuál fue la parte que más te gustó? ¿Cuál fue la parte que más te sorprendió? A mí me gustó muchísimo el nuevo oro blanco de Perú, litio. Full, Perú está full de litio. Increíble. Aquí te dejo una bola para que te suscribas y de este lado un par de videos para que los mires. El de arriba es mi chamba. Si necesitas algo de ahí, mira el video. Si necesitas algo de ahí, avísame a mundoalexo.com. Y aquí abajo está un video que YouTube te recomienda. Nos vemos. Chaufa. Dios me los bendiga.